Fue una denuncia anónima la que encendió las alarmas. Inmediatamente se puso en alerta a las policías porque lo que se relataba era una situación grave, constitutiva de un delito, que inmediatamente comenzó a ser indagado. Durante la investigación, que es importante aclarar que surge en primer lugar de una denuncia anónima de una persona que, tomando contacto con una persona que ejercía el comercio sexual acá en la comuna de Puerto Montt, pudo advertir de ella ciertos aspectos puntuales que daban cuenta de una relación bastante impositiva de parte de quienes practicaban estas actividades de comercio sexual allegadas a ella, donde se le imponían ciertos horarios, formas de trabajo. Había sido traída también engañada, y con esta información es que Fiscalía Local de Puerto Montt inicia una investigación, entrega una orden de investigar al personal de la Policía de Investigaciones, de la Brigada Antinarcótico y contra el Crimen Organizado y de la Brigada de Trata de Personas de dicha policía. Con estos antecedentes, comenzaba un proceso de indagación de una operación inédita en esta zona y que contó con operativos en distintos puntos del sur del país. Caía así una banda integrada por 5 personas, 4 varones y una mujer, que según los antecedentes de la investigación, captaba a jóvenes venezolanas en Chile o en el extranjero, particularmente en Venezuela o Colombia, de entre 18 a 25 años para trasladarlas al país, cruzando la frontera por pasos no habilitados para poder acogerlas en distintos puntos de la zona sur, con la finalidad de explotarlas sexualmente. Muchas de ellas vienen engañadas, pero mayormente vienen obligadas, con vínculos directos de sus familias en el país que residen ellos, y que son amenazados para seguir contribuyendo ilícitamente en el enriquecimiento ilícito. Y insisto, nosotros tenemos hoy 4 mujeres que están siendo tratadas como víctimas. Tenemos muchos más que definitivamente en este caso, en el de trata de personas, abarcó la ciudad de Talca, Temuco, Puerto Montt. El tránsito, como les decía, es un tránsito de posta desde Venezuela, Colombia, Ecuador, a veces Perú, otras veces directamente lo que es Brasil, Bolivia, pero ese es el tránsito y la entrada por Pisiga. Con la detención de estos sujetos, el pasado sábado se realizó vía online la audiencia de formalización de cargos contra los imputados. Expuesto los antecedentes de la investigación y sumado a las querellas del Ministerio del Interior y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se analizaron los puntos claves de este proceso, el que a juicio de los abogados querellantes representan situaciones graves, solicitando todos la prisión preventiva de los imputados. Existen antecedentes suficientes que justifican la existencia de los diversos delitos que se imputan, como también de la participación de los imputados en ellos. Ahora bien, señoría, lo que respecta a la necesidad de cautela, entendemos que esta solo se vería satisfecha con la cautela al personal de prisión preventiva, fundamentalmente porque la libertad de los imputados constituye a nuestro juicio un peligro para la seguridad de la sociedad y al mismo tiempo representaría un evidente peligro de fuga que podría turbar el éxito de las futuras actuaciones en este procedimiento. Señorías, los 7 delitos que se imputaron en la reciente audiencia de formalización de la investigación son delitos que en su conjunto merecen pena de crimen. De ahí entonces que sostengamos que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, fundamentalmente, atendiendo a las circunstancias de comisión de los hechos, representan un peligro para la seguridad de las propias víctimas. En relación también a lo ya reseñado, este es un delito contemplado y sancionado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como también por nuestro ordenamiento jurídico nacional, y también previsto la litigación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La libertad de los imputados también configura claramente, teniendo en atención a los antecedentes expuestos en esta audiencia, un peligro para las víctimas, toda vez que se ha dado una estructura de captación, de privación de libertades ambulatorias, que corresponde a un delito típico de la organización criminal de trata.
Fueron 6 meses de diligencias investigativas que permitieron establecer variados antecedentes de esta organización que tendría una relación directa con la temida banda conocida como el Tren de Aragua, el que recientemente fue desarticulado en el norte del país. Con todo ello, y tras conocer los alcances de los hechos, el tribunal decretó la prisión preventiva para los 5 imputados. Fiscalía Local de Puerto Montt el día de hoy obtuvo la prisión preventiva respecto de 5 personas a quienes se le hacía una imputación de diversos delitos, entre ellos el primero de asociación ilícita, con el objetivo de realizar conductas de trata de personas con fines de explotación sexual. Se le imputó también el delito de trata de personas con fines de comercialización sexual y de explotación sexual. Y adicionalmente se les imputó un delito de lavado de activos que buscaba, de acuerdo a ello, que blanquearan dineros provenientes de las actividades ilícitas anteriormente imputadas. Por los delitos de trata de personas para ejercer el comercio sexual, asociación ilícita y lavado de activos, es que estos 5 sujetos fueron formalizados y se mantendrán en prisión preventiva por los próximos 180 días, mientras se busquen acreditar más antecedentes de este hecho delictual nunca antes vistos en esta zona del país.